Arrancó el partido. Ya juega Luján. Y defensa Justicia Lucero que tocaba. Pase. Es bueno. Para Luján que se viene por la mitad de la cancha. Está Rocío Altamiranda. El pase que viene para Ángela. Ahí está Ángela. Al córner. Al córner Escobar. Se viene Arás, a Gañarás. Engancha Evelyn. Pasa a Evelyn trabando. Corta mal y le quedó a Ángela. Ahí está. Puede ser. Ángela Guerrero para el gol. Ahí está. Gol. Gol de Luján, Ángela Guerrero no perdonó, la primera que le quedó, mano a mano la 9. Un error grave en la defensa de Defensa y Justicia, no perdona Ángela y convierte, gana Luján ahora. Tenemos 13 minutos de la primera parte, Luján 1, Defensa y Justicia 0, por Ángela Guerrero, la goleadora de Luján. El tiro libre que ya lo hace González Barreiro. Le queda Oriana Cáceres. Ganó bien Oriana. Se viene Defensa y Justicia. Se la lleva al remate. Gol. Gol. De Defensa y Justicia. Rocío Rodríguez. Igual a las cosas. En 19 minutos. Luján 1. Defensa y Justicia 1. Rocío Rodríguez. Ingresó al área. Definió y convirtió el empate para el visitante. Romina López le quedó a Nadia Manzanares con espacios en la mitad de la cancha. A ver, está. Nadia Manzanares la metió para Ángela. La controló muy bien Ángela. Y puede estar en segundo. Ángela. Gol. Gol de Luján. Otra vez Ángela Guerrero. Segundo mano a mano. Segundo gol. Lo gana Luján en 23. Luján 2. Defensa y justicia 1. Por Ángela Guerrero. Nuevamente la goleadora. Poniendo la ventaja para el conjunto local. Lo sacaron mal y se viene Nadia Manzanares. Y esta es clara para Luján. Se viene Ángela Guerrero. Ángela la limpió con Carolina Rodríguez. Tiene espacio Carolina, se acomodará. Carolina la apuntó para Milagros Lucero al arco. Gol. Gol de Luján. Lo hizo Milagros Lucero. Desde afuera del área, golazo. Para el 3 a 1 Lo gana Luján Ahora estira la diferencia En el mejor momento de defensa y justicia Luján 3 Defensa y justicia 1 Movió defensa Ya juega el segundo tiempo Luján 3 Defensa y justicia 1 La recuperaba Evelyn Algañaraz Vivas La tenía Ángela Guerrero Quiso poner un pase para Evelyn Y puede ser, va Evelyn Algañaraz El remate de Evelyn Gol Gol de Luján que liquida la historia. Cuarto para las locales Evelyn Algañaraz. El primero en su cuenta personal, Luján 4, Defensa de Justicia 1 por la 10, por Evelyn Algañaraz. En la zona B cerrando un buen, una buena primera parte del torneo clasificando a la zona campeonato, siendo el segundo mejor equipo de la zona. Después de Real Pilar. Se viene Ángela Guerrero. Bien pasó Ángela. Ahí está Evelyn por el medio. Ángela pasó otra vez. Se viene Guerrero. Quiere su gol otra vez. Gol. Gol, gol de Luján Ángela Guerrero. Para sentenciar la historia. Para cerrar el partido. El tercero. En su cuenta personal. Y otra vez. Tres goles para ella. Cinco para Luján. Uno para Defensa y Justicia. Y no le dan la pelota porque, claro, van a dejar sin pelotas del club. Con tanto hat-tricks que ha marcado. Sale Sonia Cortazo, el árbitro marca el final. Se terminó el partido. Aplausos en el predio del barrio San Emilio. Cinco para Luján. Uno para Defensa y Justicia.